Bienvenidos a todos, estáis en el canal de La Cocina de Masito y hoy vamos a aprender a preparar unos San Jacobos de presa ibérica. La presa ibérica tiene una grasilla intramuscular que la hace súper jugosa y es una de esas carnes más preciadas del cerdo. ¿Queréis ver la receta? Pues no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Lo primero que vamos a hacer es colocar todos los filetes sobre una tabla y con la ayuda de un espalmador vamos a espalmar los filetes. Es decir, vamos a ir golpeándolos para que queden mucho más finitos y se rompan todas las fibras. De esa manera conseguiremos que a la hora de freír se frían perfectamente. Ahora, por un lado nada más, vamos a poner pimienta blanca molida, aunque puedes poner pimienta negra si lo deseas, y un poquito de sal sobre cada filete. A continuación pondremos el embutido que más nos guste. Yo estoy poniendo pavo, pero puedes poner jamón serrano, jamón dulce, cecina, lomo, el que a ti más te guste, sin ningún problema. Ahora es el turno del queso. Yo voy a usar el Tasty Deitlin, que es bajo en grasa y alto en proteína, al que por cierto tenéis un 10% de descuento en la web de Deitlin con mi código MASITO. Colocaremos un par de lonchas por filete, intenta siempre que no sea muy grueso, que se vea el relleno, pero sin pasarse. Los otros tres filetes que teníamos sin colocar el relleno los vamos a poner encima a modo de sábana y vamos a cubrir el filete de presa de abajo. Intentar que sean más o menos del mismo tamaño los filetes. Para el empanado vamos a pasar cada filete con mucho cuidado por harina, intentar no manipularlos demasiado. A continuación los pasaremos por huevo batido, insisto, no les andéis dando muchas vueltas para que no se os desarmen. Lo termináis de pasar por pan rallado, esta es la parte más importante. El pan rallado tiene que hacer como de absorbente, tiene que absorber todo el huevo y quedar bien empanado. Reservar los filetes y llevarlos media horita a la nevera, esto ayudará a freírlos muchísimo mejor y que se desmonte menos el empanado. Es el turno de poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Tiene que llegar más o menos a la mitad del filete, no hace falta cubrirlos, pero sí que llegue a la mitad para freírlos bien. Encendemos el fuego a 5 o 6 sobre 9 y cuando coja temperatura ponemos el filete encima y no lo manipulamos, no andamos dándole vueltas, lo freímos bien por un lado y cuando coja color le damos la vuelta y lo terminamos de freír. Déjame recordarte que todos los días en Spotify, Apple Podcast y los demás agregadores de podcast te doy ideas de cenas rápidas, tienes el enlace en la caja de información. Insisto, no pongáis una temperatura muy alta, si no se os quemará por fuera y no se os hará por dentro. Una vez que tengáis los San Jacobos bien fritos, sacarlos a un plato con papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Coger un cuchillo, partir un poco y solo te queda contemplar ese interior que me parece lo más espectacular del mundo. ¿A ti no? Familia, que disfrutéis de estos San Jacobos de presa ibérica de cerdo. ¡Chao!